Hola guapas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué dijeron? Esta mujer ya se nos perdió. Pues no, niñas, no me les perdí. Oigan, por cierto, ya ando cambiada de nuevo, niñas. De nuevo cambiadísima. ¿Cómo están? Me cambié las botas, ¿por qué? Porque esas botas son mías. Ya no hay en tienda y luego las ando sonsacando con prendas que ya no tenemos, por si vieron ya mis historias y dicen, esta mujer, ¿qué onda? Oigan, y ya me armé otro tercer look. Ahorita me voy a poner la chaqueta, la de brillos, que se ve espectacular. Fue un hit, un verdadero hit. Pero les dejo este look que se ve padrísimo. Oigan, amé este mono, este jumpsuit, está poca madre, neta. Vengan por él. Les voy a subir al rato dos historias que hice con los dos monos, porque decía, bueno, me pongo el morado, me pongo el rosa, ¿cuál será bueno? Y entonces decidí que el rosa. Dice Guille Vargas, ¿dónde puedes usar este look? Hermosa, me lo acabo de llevar para una conferencia que fui, muy padrísima, hace ratito cuando andaba por allá en Zapica, porque estuvo Ari Boroboy dando su primera conferencia, niñas, de pues su historia de vida. Y así me fui. Yo creo que cuando ustedes tienen un estilo definido, se pueden ir a donde ustedes quieran con la seguridad bien puesta y su estilo bien puesto al evento. Yo fui a una conferencia así, traía la otra chaqueta, ahorita me la voy a poner para que la vean. Puedes ir a un concierto, al antro, a bailar, a cenar, siempre y cuando el estilo de donde vayas no vaya a ser como muy de etiqueta, porque pues ahí sí, a lo mejor vas a estar, no sé, un poco informal, vamos a decirlo así. Pero esto te lo puedes llevar a un montón de lados, a una fiesta, unos 15, no sé, puedes encontrarle muchos lados, pero lo primero que tienen que encontrar es su estilo. Su estilo, es importantísimo que definan tener un estilo propio. ¿Sí? Hay 6 estilos, ustedes revísenlos y vean cuál es su estilo. ¿Sí? Siempre vamos a tener estilos mezclados, siempre hay un mix match de estilos mezclados. Todas tenemos estilos como mezclados, nadie puede tener un solo estilo. La verdad es que casi todas tenemos los estilos mezclados. Por ejemplo, yo, de nada preciosa, yo tengo un estilo dramático seductor. Yo soy muy así, yo soy dramática, siempre, aunque vaya algo formal, encuentro la forma de que mi estilo, de que mi outfit sea dramático, siempre. Pero muy seductor también, siempre traigo algo pegadito, algún escote o corto, o siempre traigo esas dos mezclas en mi estilo. Entonces, lo importante primero, ¿cuál es mi estilo? Y entonces ya vas y te apropias de toda esa ropa que hace que tu estilo proyecte, se refleje, lo expreses, lo transmitas, te vean y digan, ella tiene un estilo. ¿Me explico? Muy bien, Guille, espero que haya contestado tu pregunta, preciosa. Pero yo tuve una, bueno, hoy fue una, fíjense, es que les voy a platicar, en la tarde tuve una comida con empresarios de una revista que me invitaron, que salí, que ya les voy a subir en estos días las fotos. Gracias a la revista Pro Magazine de León, que me hicieron una entrevista y entonces salimos ahí. Fue una revista que me encantó porque salimos muchas mujeres empresarias de aquí de León, que pues hemos hecho muchas cosas y que tenemos nuestro negocio y que somos emprendedoras. Y hoy fue la comida para conocernos todas y ahí estar conviviendo, ¿no? Me puse este outfit, me puse este palazzo con este cinto, pero traía unos estiletos rosas y préstame mi chalequito rosa y traía un cardigan rosa. Entonces lo hice como más para la hora de la comida, llevaba este mismo mono, ahí les subí a las historias, vayan a ver mis historias, ahorita voy a ver si puedo, acá lo tengo. Bueno, ya vieron este look que está espectacular. Ahorita armé este otro look que me encantó. Ahí les dejo el abrigo. El abrigo está genial. Yo creo que vénganse por él rapidísimo porque esto se va a agotar.
estamos entrando al otoño-invierno, todo esto se va a usar para diciembre, para todas las fiestas que vamos a tener. Esto va a estar maravilloso. Entonces, aquí se los dejo. Espero que ya hayan visto mi look completito, que se ve padrísimo. Y vamos a cambiarlo. Les voy a explicar qué fue lo que hice en la tarde. Para que ustedes sepan cómo hacer estos cambios en sus looks y que no tengan que estar batallando por traer un montón de ropa cargando o no sepan cómo... Ay, espérenme, es que no encuentro el gancho. Necesito un gancho para colgar esto. Híjole, me lo quitaron. Déjenme lo traer. Ya estoy por acá, niñas. A ver, entonces, en la tarde yo traía esto. Ay, déjenme saludar primero, espérame. Ivoncita hermosa, buenas noches. Muy cierto, tienes toda la razón. Gracias, hermosa. Sí, la neta, sí. Eli Fontul dice, Moni, ¿qué precio tiene el abrigo? El abrigo que traía es de $3,629, niñas, y ya casi se acaba, así es que vénganse por el suyo. Aide, hola, saludos desde Monterrey, Nuevo León, mi tierra paterna. Elisa, hola, guapa, siempre que entro aquí parece el closet de Barbie. Ay, muchas gracias, hermosa, de eso se trata. En la tarde, me hice este look porque iba a tener una comida primero a las 2:30 de la tarde. Entonces dije, ¿qué me voy a llevar? Necesito andar más fresca. Pero a ver, mi estilo, fíjense, esto es súper importante. Esto que les voy a platicar es súper importante y es algo que yo misma me enseñé a hacer. Y que luego, la verdad, lo siento, pero en la sociedad, a veces, o sea, te hacen que te vistas de una manera que no te gusta porque el que dirán o porque el demás grupo va a ir igual y tú tienes que encajar. Entonces, yo fui a esta comida de la revista y obviamente pues te dicen una comida de empresarios y dices blazer, saco, zapatillas, serio, gris, negro, ¿no? O colores que no se te vea nada y que esté súper tapada y hasta cierto punto anticuada. Entonces yo no soy esa, ustedes ya me conocen. Yo no puedo ser esa, yo no soy esa. De hecho, para la revista también me dijeron que necesitaba, dice soy la morena, ay, morenaza. Dice, necesito ir a tu tienda, pon una en Navojoa, Sonora. Vamos a ponerla, chula, ándale, llévate mi marca para allá, échale. Entonces, bueno, yo dije, me dijeron que tenía que ser ejecutiva y que tenía que llevar ropa pues seria porque pues empresaria, ya saben, y así. Y yo dije, no, porque yo no me voy a disfrazar para salir en una revista así, porque, o sea, yo soy empresaria, pero la ropa no, o sea, no me va a definir si soy empresaria o no. O sea, yo voy a ser empresaria fregona, ay, sí, bueno, sí, ¿qué? Tengo que decirlo para convertirme, acuérdense de eso. Pero no me voy a disfrazar de algo que yo no soy. Y entonces me hicieron unas fotos muy padres que también les voy a subir a las redes para que lo vean. Y la verdad es que me encantó porque pude reflejar la mujer que soy, quién soy, cómo me gusta verme, qué me gusta proyectar, y me encantó. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Yo sé que hay muchas mujeres en esta actualidad que se visten para la sociedad, no se visten para ustedes. Y hay muchas maneras de poder ser tú con tu estilo en todos los tipos de eventos que tengas.
Entonces en la tarde yo dije, bueno, voy a tener un evento, empresarios, tengo que ir súper guapa, pero tengo que ir adecuada, porque pues va, o sea, también dentro de lo, dentro de la buena imagen o de la imagen personal, también de lo que se trata es de que tú te veas tan hermosa, te veas tan perfecta, te sientas tú. Sí, me explico, no es tanto que te veas, que tú te sientas y que lo proyectes. Dice Mari, me encanta tu estilo. Gracias, hermosa. Pero no se trata tampoco de que te disfraces para poder caerle bien a la gente ni nada de eso. Entonces dije, a ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Y entonces este palazzo, yo ya le había echado el ojo, dije, ese me encanta como para la comida. Y entonces me dije, este palazzo me encanta porque también quiero estar cómoda, o sea, tampoco no quiero ir a enseñar la chichi, o sea, porque no es el momento para enseñar la chichi, hay otros momentos. Pero quiero ir con mi estilo, o sea, me quiero seguir sintiendo yo, no quiero ir disfrazada para encajar, ¿me explico? Entonces yo dije, bueno, este me encanta, ¿por qué? Pues porque no enseño chichi, y aparte ya saben que yo las tengo un poco grandes, entonces llaman la atención porque llaman la atención. Y dije, bueno, no trae escote, me encanta, aparte me va a hacer cinturita con el cinto que me voy a poner. Y entonces aquí entra la parte de mi sensualidad, de mi estilo, se me fue el nombre, Dios mío. Soy dramática, no es que no es sensual. Ay, se me fue el nombre, niñas, ya ven. A ver, voy a leer mientras para que acordarme. Dice Arisbeth, me identifico mucho contigo, así es mi estilo y en la misma familia por tener hijos y estar casada, ya esos outfits no quedan y a mí no me importa. Muy bien, hermosa. Aparte soy psicóloga y eso no tiene nada que ver, hay que ser auténticas. Perfecto, me encanta tu forma de pensar, muñeca, porque yo creo que cuando eres más auténtica eres más feliz y entonces te muestras tal como eres. Y disfrutas y proyectas y te sientes maravillosa. Dice Paula. Paula, hola Moni, buenas noches. Hoy fui a la tienda por mi apartado y todo está súper padre. Me encantó. Ay, hermosa, muchas gracias. Gracias por visitarnos y gracias por llevarte tus prendas hermosas. Alicia, hola hermosa. Saludos, mi reina, ¿cómo estás? Ya tenía mucho que no te saludaba. Muchas gracias, hermosa. Salúdame a tu nena. Pues tengo un estilo dramático seductor. Aquí con esta cintura armamos el estilo seductor. ¿Me explico? Entonces dije, aquí está mi estilo seductor. El color es dramatismo. Voy un poco más tapadita, a gusto, cómoda, para también no incomodar, aunque traiga mi estilo. Lo que sí quiero es sentirme yo a gusto, mantenerme con mi estilo, no incomodar para no incomodarme yo, y sentirme súper guapa y súper linda. Y entonces dije, bueno, me voy a poner una chaqueta que es esta para estructurar mi outfit, que no se vea tan sencillo. Lo armamos, lo estructuramos porque le damos más forma, le damos como más más formalidad, llamémosle así. Y usé unos estiletos rosas y la verdad me encantó. Por ahí ya vayan a mis historias, ahí subí mi outfit en la tarde y se veía muy padre, me encantó. Me sentí súper cómoda, súper a gusto. No le fui infiel a mi estilo, que eso es súper importante. Y la verdad me encantó, como para el evento estaba perfecto. Más tarde tenía una conferencia en Zapica. Iba a ir a una conferencia de Ari Boroboy, que es la primera vez que da una conferencia de su historia de vida, que está muy padre. Gracias, ya no me dejaron tomarme una foto con él porque salió corriendo el hombre. Gracias. Se nos escapó de las manos. Y entonces ya para irme para allá, me puse unas botas increíbles que tengo de cristales y me puse ahora sí esta chaqueta. La chaqueta maravillosa de cristal, que también ha sido un mega éxito. Y que quien ya la pidió, de verdad que han hecho una gran compra. Oigan, les estoy dejando aquí los datos de la WhatsApp para que vayan a hacer sus pedidos. No se me tarden, por favor, niñas, porque ya saben que aquí todo se acaba.
claro que estas botas no me gustan con esta chaqueta porque esto trae negro, pero las que traía se ven súper chingonas porque las otras son como botas como la chamarra, o sea, son como si trajera esta chamarra pero en botas. Vayan a ver mis historias que ahí les subí el look. Y bueno, me puse esto y quedó maravilloso para la conferencia porque ya era de noche, porque las luces, porque era un evento de moda, porque esa pica es una feria donde se exponen todos los que fabrican calzado y entonces quedé muy padre. Entonces usé un mismo look, le cambié solo algunas prendas, lo accesoricé de manera diferente y quedé perfecta, no tuve que andar cargando muchos cambios. Entonces me encantó y bueno, ese fue el resultado del look que elegí hoy, por qué lo elegí, cómo lo elegí, qué pensé, qué hice y todo esto. Dice, precio de la chamarra. Ay, Bela, me... Hermosa, esta es de $5,999 y el saquito que traía el rosa, déjenme les digo, es de... El saquito es de $1,029. El saquito rosa que traía como de plástico es de $1,029 y este es de $5,999. Córrale porque se acaba. Dice Miriam Gallo, hola Moni, ¿qué precio tiene el cardigan rosa que traías puesto? Ah, ya, lo acabo de decir justo, te gané, preciosa. Ahí está, $1,029. Y esto, $5,999. Está espectacular, de verdad, todo el mundo me paró ahorita que andaba por allá, así de... A ver tu chaqueta, no sé qué, dónde, no la quiero, no, así todas, ¿no? Entonces, estos fueron los looks que hice, me encantaron. Ya les di ahí algunos tips para que ustedes puedan armar sus looks según a dónde vayan. Si van a ir a varios eventos en el día, procuren pensar muy bien cómo van a estructurar ese look y cómo no cargar tantas prendas y cómo hacer magia con lo mismo que traen puesto. Entonces, así es, muy sencillo, chavas. Muy sencillo. Y bueno, de este mono, pues tengo dos colores, que está el morado y está el, ¿cómo se llama? Y el rosa. Aquí está. Padrísimos. Ya ustedes deciden cuál les gusta, pero de verdad se lo súper recomiendo. Se ve padrísimo. Lo pueden usar con botas, con estiletos, con sneakers. Con sneakers se debe ver increíble. Precio estira. El Palaxo Hermosa es de $1,269. Trae muy buen fit. ¿Por qué? Porque está súper cómodo. La cintura trae mucho resorte. El busto trae mucho resorte. De abajo, ahorita me voy a poner los tenis para que lo vean. Los dos colores están increíbles. Aparte es una tela como impermeable. Entonces la neta está padrísima la textura, se ve muy bonito ya puesto, se ve nice y así. Es de $1,269. Me voy a poner los sneakers para que vean otra manera de usarlo y cómo está tan funcional este outfit. Lau, Moni, yo quiero el precio del blazer que te probaste la primera transmisión, el rosa con estampado como de chicas. Ah, de hecho, quería ponérmelo con esto. Gracias por recordarme, preciosura. Es más, este me lo voy a poner con los sneakers. Van a ver qué fregoncísimo se ve. Es de $1,315, preciosa. Todavía tengo el talla size, chico, mediano y grande, preciosura. Ahí está. Vean, con las botas, como las botas son tornasoladas y se van al tono del mono, se ve increíble esto. Ahí está. Vean qué chingón se ve. ¡Amamos! Dice, me encanta, muchas gracias. De nada, preciosa. Amamos todo aquí. Amamos la moda, amamos hacer un chingo de looks con pocas prendas. Amamos tener tanta imaginación. Amamos la creatividad. Amamos estar tan guapas. Y amamos Mónica Ortiz. Ay, sí. Déjenme cambio los tenis. Quiero que lo vean con los tenis. Creo que se va a ver genial. Genial, genial. Y ahorita les voy a enseñar otros dos looks. Que obvio. Ya les tengo súper preparados. Mañana voy a tomar un buen de fotos. Mañana ya no tengo eventos. Ya me pongo a trabajar y se acabó. Ay, muchachos, es que luego andan en la farándula y con el evento uno deja de hacer sus cosas. Pero la verdad es que a mí me gusta más meterle a la trabajada.
me encanta, me apasiona muchísimo estarles haciendo mucho contenido para que vean la ropa, para que vean cómo se ve, para que vean cómo luce. Y sobre todo, pues, para que sepan todo lo que tenemos en tienda, porque tenemos tantas cosas que obviamente tenemos que hacer mucho contenido para ustedes, para que sepan qué hay. Porque a pesar de la página web, que no se meten, niñas, métanse, ahí pueden comprar, pero en friega, rapidísimo. Claro, ahorita hemos tenido mucho trabajo, apenas estamos empezando a subir todo lo nuevo a la página, pero ya lo pueden comprar por WhatsApp. Vayan a WhatsApp. Les va a encantar este look que hice con los tenis. Se ve poca madre. No manches. Nada más que con este look me voy a quitar el cinto, porque aquí ya no me gusta el cinto. Aquí me gusta sin el cinto porque el cinto lo arregla y esto es un poco más casual. Chéquense esto nada más. Vean esto. O sea, para que vean. Wow, se ve increíble. Aquí les voy a dar un tip. Aquí, cuando se pongan con los tenis, se ponen más arriba el palazzo, por favor, niñas. Dice Ana Aguilar, se ve padrísimo. Gracias, hermosa. Vean esto. Divino. Ahí está. Me encanta. Sin cinto, porque es un poco más casual y obviamente espectacular. El rosa también se va a ver maravilloso con este blazer, con la chaquetita rosa de plástico. Dice, vestidos de fiesta. Gracias, Perla. Gracias, hermosa. Tenemos muchos vestidos de fiesta, hermosa. Escríbenos a WhatsApp 477-161-3658 para enseñarte lo que tenemos. Pero te voy a pedir un favor. Dinos, ¿qué evento vas a tener? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué colores? ¿Si tienes algún presupuesto? Porque eso es más sencillo con los vestidos de fiesta. Siempre tienen más especificaciones, ¿ok? Entonces, mándanos todo eso, hermosa, para buscarte algo cool. Y si eres de León, neta, te recomiendo mil veces mejor que vengas a la tienda para que te pruebes. Si no eres de acá, escríbenos al WhatsApp, porque te va a encantar de seguro muchas cosas. Te voy a enseñar uno que tengo aquí a la mano, que la verdad no tengo idea si te pueda servir, pero por eso es súper especial y súper importante que manden o que digan sus especificaciones. Pero este está hermoso, es asimétrico, de una manga, este está divino, trae un escote aquí en el brazo, se ve padrísimo. Dice, soy de Mazatlán. Ay, ya ves, hermosa, mándanos toda la info, seguro te buscamos algo padrísimo. Dice, los tenis, ¿qué precio tienen? Vero, los tenis son de $9.39, preciosa. $9.39. Oigan, ame este look, chingos, ya. Ay, no, es que no, de verdad, yo no tengo perdón de Dios. Todo quiero, muchachas. Les dejo aquí este look. Ay, me encantó, me quedé como bien a gusto. Como bien cómoda, bien todo. Y luego si se ponen un lente acá, padre. Pues ahí, súper cooles todas. ¿Ven? Dice Yuri, está muy padre. Gracias, hermosa. Pues, niñas, aquí les dejo este look. ¿A poco no está padrísimo? ¿A poco no está padrísimo? Oigan, hoy me pusieron mis pestañas, miren. No sé cuánto las voy a aguantar. No lo sé, pero me encantaron. Fueron algo como muy divino. Les voy a dejar las redes de la chavita que me las puso hoy. Ahí en mis historias, para que vayan a verlas. Y quiero enseñarles más prendas nuevas, como es el caso de esta falda. Chequen esto. Esta creo que no se las había enseñado. Está increíble. Esto es pedrería, no es lentejuela, es pedrería, está padrísima. Es mezclilla stretch, entonces arma súper padre. ¿Con qué me pondría esta blusa? Pues miren, hay de dos sopas.
Tengo estas, esta me encantaría, o sea, es como algo muy básico, sencillo, con unos sneakers blancos y le pueden meter una chaqueta de estrellas. Esta que tengo por aquí. Esta belleza. Vean, amamos. Y van a hacer un look padrísimo. Esto me encanta. Esta me llegó en negro y en blanco y me va a llegar también rosa. Esta blusita es de $3.99, es un básico, por favor, vénganse por ella, está brutal, súper cómoda, es algo muy sencillo que les va a servir muchísimo. Y luego por acá, también me encantaría, o sea, la chaqueta con la faldita y esta blusa que no las había enseñado, me llegó negra y blanca. Oigan, esta está hermosa. Esta es una t-shirt básica, pero de esas que te enamoran. Y hay blanca y negra. Vean el detalle, el aplique. Está increíble. Amamos. Ahí está, negra y blanca. Y trae cristal también. Esto se lo pueden poner con la faldita, si me encanta, y unos sneakers o unos taconcitos y lo pueden usar como para algo más arregladón. Se va a ver cool. Y bueno, vamos a acomodar esto por acá. ¡Ay, niñas! Yo no acabo de hacerles looks. ¡Qué bárbara! Y por acá tengo. Es que yo les iba a enseñar otro look me iba a poner hoy. Ah, ya me acordé. Hay una niña embarazada que no sé si me esté viendo, pero me dijo, Moni, por favor, pruébate este look. Y me lo voy a poner ahorita. Seguramente se va a ver espectacular. Me lo voy a poner con los tenis. Con los tenis, a ver qué tal me queda. Este outfit me encanta. Está padrísimo este set. Este set, aparte, me encanta porque $1,269 el pantalón y la blusa. Y está espectacular. Dice Valerich, Moni, ¿qué precio tienen las botas, bolsas de cristales? Claro que sí, hermosa. Acuérdense, ahorita les voy a enseñar otra vez las botas de cristales. Los botines que tienen el 10% de descuento. Solo una semana, o sea, el próximo jueves ya nada de descuento. Para que se pongan las pilas. Sí, el próximo jueves es el último día de descuentos. Para que se pongan las pilas, ¿ok? Muy bien. Entonces, me voy a cambiar esto. Y ahorita te enseño las bolsas, hermosa. Que están fregonas. También me llegó una negra. Y ahorita les enseño. ¡Ay, miren! ¡Miren esto! Viene con su bralette. O sea, amamos. Chéquense esto. La embarazada niña, te va a encantar este set, porque aparte trae su bralet para cuando ya no tengas pancita preciosa, te lo pones en cueratriz. Toda la cosa. Ay, me encantó. Déjenme pongo primero el bralet. Oigan, ya necesito descansar, de verdad hoy fue un día muy ajetreado, muy ajetreado. Ay, es que andar en eventos, espero que no se me vaya a ver nada. Andar en eventos es muy cansado, chavas. Yo prefiero trabajar en la tienda. Amo, 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 amo. Prefiero trabajar acá en la tienda. La verdad es que me satisface muchísimo más estar con ustedes en la tienda y aquí, porque podemos conectar muchas al mismo tiempo sin hacernos pelotas y es bien padre, la neta. Ay, no, no, Dios mío, ¿por qué?
Esto se ve bien padre también. Ahorita lo que quiero enseñarles son las botas que tengo con el 10 de descuento. Aprovechen las chavas. Nada más van a durar una semana. Así es que córranle. Esposo mío, ¿a dónde me vas a llevar? Miren, este es el set así solito con el bralet. Ay, no, no trae bolsas. Dice, Moni, ¿qué precio tienen las bolsas? Ay, ahorita te digo, hermosa. Hermosa, la chamarra negra con brillos, ¿qué precio tiene? Una disculpa, acabo. No te preocupes, mi reina, para eso estamos. Es de $5,999 la chaqueta de brillos. Y bueno, si dices, Moni, tú estás loca, ¿qué crees que voy a andar enseñando el chicharrón? Pues aquí está la... ¡Ay, no, me encantó! ¡No te pases! Me encantó. I love it. Ahí se las dejo. Y si son todavía más sacatonas para andar enseñando el chicharrón, pues se abrochan la camisa. Este chico mediano y grande, preciosa. Chico mediano y grande, está poca madre, la neta me encantó. Pueden usarlo así suelto, que se ve increíble. Ahí se los dejo. Hoy, wow, o sea, amo. Y también lo pueden usar así. Amamos. Amamos. Y déjenme les enseño. ¿Ya vieron qué padrísimo se ve con los sneakers? Obviamente, si lo quieres hacer algo súper arreglado, te me arreglas el cabello poca madre, maquillaje súper padre y te pones unos estiletos. Te vas a ver bien nice. Rojos, rosa neón, negros, blancos, azul rey, verde, esmeralda. Me encantaría en cualquiera de esos colores en sus estiletos con este para que lo hagan algo más arreglado, así nice como para salir. Y las que son bien locochonas, pues enseñen la chichi. Enseñen. Enseñen así, se ve padre. A ver, hermosura. Ve, no. Dice, vale, Valerich. Niñas, ando por acá ya brillando de la cara. Que le invierta el brillo. Dice, ay, sí, está divina. Que hasta la soñé, tendrá que hablar con mi sugar baby. Ay, muy bien, hermosa, habla con todos los pinches sugar para que ya te la compren, porque esa chaqueta no va a durar mucho. Vean esto, esta bolsita es de $9.19, es cristal, trae su asa larga también para que la puedas usar crossbody, se ve espectacular. Esta trae el fondo negro, está súper linda. Cristalito, ahí está, hermosísima, brilla poca madre. Y esta trae el fondo de mezclilla, el denim, acuérdense que es ahorita tendencia, es moda más bien, no tendencia, es moda. Esta es de $9.19 igual, cristalito, hermoso, precioso, ahí se las dejo. Esto es inspiración de Jimmy Choo, entonces pues corran por la suya. Y luego por acá tengo esta, que también está súper padre. Esta es de 1015. Está increíble. Ahí está. 1015. Esta también trae el fondo negro. También trae su asa larga. Y pues, y ni modo. Ay, qué hermosa. Me encanta que dice, hasta la soñé. Güey, yo también sueño la ropa. Te lo juro. O sea, yo me trastorno. O sea, sueño la ropa. Qué pedo conmigo. Entonces aquí les dejo esta. Este es de 1015, está súper padre también. Y esta no la tengo aquí, creo que me la estaban preparando, pero me llegó en negra. Igualita negra, es de 879. Igualitita negra, o sea, estos cristales son negros. Se ve súper, súper padre. Entonces, divino. Y bueno, les voy a enseñar este vestido que mañana les voy a hacer un look padrísimo con esta belleza. Pero chequen la tela, o sea, la tela es una cosa hermosa.
y me gusta mucho porque de la espalda trae elástico, entonces te va a armar súper bien. Las que son así un poquito más anchitas, que luego batallan con la espalda, eso les va a armar súper bien, cero bronca, cero problemas de que no te vaya a quedar y no sé qué. Entonces, me encanta. Los colores son los que, me encantaron. Y bueno, hermosas, espero que les hayan gustado mis looks de hoy, que estuvieron súper padres. Mañana les voy a, obviamente, a subir más looks. Muy cool. Mañana ya, ahora sí me pongo a trabajar, porque hemos tenido mucha chamba. Y aparte con estas saliditas, bueno, ¿qué les cuento? Pero padre, está también. Tenemos que hacer PR. Entonces, les mando un beso grande. Me despido con este super set que está padrísimo. ¿A poco no les gustó? Digan a que no, las cuelgo. A mí me encantó. Les mando muchos besos. Recuerda que la protagonista eres tú. Ponte súper guapa, ponte súper bella todos los días. Algo vas a conseguir vistiéndote increíble. Te lo prometo. Les mando muchos besos. Mañana las veo. Descansen. Gocen su sueño. Disfruten dormir. Recuperen su cuerpo. Mañana yo las veo. Las que no son de Leo, niñas, por favor, vayan a Watts, no se pierdan de sus prendas favoritas. Y las que son de León, por favor, visítenos, aprovechenos que nos tienen aquí cerquita. Dice Stephanie, hola, hermosa Moni, buenas noches. Buenas noches, preciosa. Vengan a visitarnos, de verdad, les va a encantar todo. Oigan, por cierto, hoy me peinó a Fabi Alviso, ahorita les dejo también ahí en mis historias sus redes, para que vayan a sacar su cita las que son de León, claro, porque pues las foráneas, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Niñas, me encantó verlas, me encantó platicarles lo que hice hoy con mis looks, me encantó enseñarles más opciones de looks y les mando muchos besos. Descansen. Mañana las veo, no se me pierdan ahí. Las veo en la tienda también.